Mi nombre es Magali Benzel y me dedico a odontología veterinaria en la veterinaria Rondón. Desde chica siempre quise estudiar veterinaria, estudié publicidad primero y después con el tiempo se dio la oportunidad de poder estudiar veterinaria, me dediqué al 100%. Empecé justamente practicando aquí en la veterinaria, haciendo mi residentado. Y conocí a un doctor que se dedicaba a todo lo que era odontología veterinaria. Cuando los perros tienen mucho cálculo dental en los dientes, quiere decir que están con bacterias en la boca. Esas bacterias ingresan internamente dentro de la encía y como hay vasos sanguíneos, estos van transportando esas bacterias y se van acumulando en lo que es hígado, corazón y riñón preferencialmente. ¿No? Entonces se hace una buena profilaxis dental y eso ayuda a que el paciente pueda tener una mejor vida, ¿no? Por ejemplo, tuve una pareja de hermanitos perritos, Jack Russell, que ellos vinieron de 8 años y estaban con el cálculo dental sumamente impregnado en toditos los dientes, todos los dientes. El olor era muy fuerte, había mucha salivación y al final los perritos se quedaron prácticamente sin dientes. A la hora de empezar a hacer la profilaxis dental, iban cayendo poco a poco los dientes. Obviamente cuando se les hizo los análisis de sangre tenían unos problemas renales y hepáticos sumamente fuertes. Tenían también problemas cardíacos. Era un caso bien complicado. El día de hoy tuve un caso en especial, que fue que el perrito venía porque estaba con mucha salivación y no sabían bien qué tenía en casa. Me lo deriva y el perrito aparentemente tenía solamente los molares fracturados. En el momento que yo ya abro la boca del paciente, fue donde observé que había una madera cruzada y le ocasionó heridas en los laterales, ¿no? Digamos, a la altura de los molares. Tenía unas heridas, ¿no? Que hubo que extraerle la madera, extraerle el huesito del paladar y hacerle un tratamiento local, ¿no? Lo que yo recomiendo es que por ningún motivo se le dé huesos a los perros, ni de pollo ni de bovino. ¿Por qué? El de pollo porque se rompe muy fácilmente y se astilla en el paladar, entre los dientes y puede ser tragado y tener problemas intestinales. Los de bovino, a pesar de que son más grandes, causan fracturas en los dientes. Para mí lo más satisfactorio de esta especialidad que tengo en odontología veterinaria es que sé que ayudas mucho a perros, sobre todo a perros adultos, que son los que más tienen el problema. Y puedes ayudar a minimizar sus riesgos, ¿no? Tú al curar los dientes y no tener, digamos, problemas renales y hepáticos de los que he hablado, puedes ayudar a mejorar la vida del paciente.